Bom, boa tarde a todas, a todos. Bem-vindos de volta ao começo de semestre. Né? Estamos todos com as pilhas e as baterias recarregadas. E hoje temos, na verdade, o que seria a primeira palestra do ciclo de palestras do segundo semestre do IESP. O programa está fechado, mas ainda não foi impresso, não foi divulgado. Tem várias palestras ao longo dos próximos meses, mas começamos hoje, então, com essa conferência do Pablo Salinas, que é parte de um convênio que nós temos com a Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, Argentina, convênio facilitado pela CAPES aqui no Brasil e pela sua homóloga argentina, o CONICET. E é um convênio que tem permitido, nos últimos anos, mobilidade de professores e alunos. Nós, professores do IESP que temos ido dar cursos no doutorado em Ciências Sociais da Universidade de Cuyo, e vários alunos e colegas da Universidade Nacional de Cuyo que têm vindo fazer estadias curtas aqui no IESP o ano passado, esse ano e o próximo ano. Esperemos que a CAPES pague e permita que a gente possa continuar a mobilidade, não é? Mas então temos no bojo desse convênio, então, hoje a presença do Pablo, a quem eu agradeço enormemente. O Pablo é advogado, procurador, ele é doutor em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de Córdoba e é professor da Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, titular da Cátedra Problemática do Controle Social e Violência. Né? Além dessa trajetória, digamos, acadêmica, né, intelectual do Pablo, ele tem atuado e se destacado bastante também como defensor dos direitos humanos, uma atuação política, uma atuação militante em várias frentes, em várias redes. Fruto disso são resultados bastante palpáveis que ele mesmo vai falar, vai mencionar hoje, do caso mendocino em particular, né? Às vezes falamos da Argentina em geral, mas há muitas especificidades também internas, regionais dentro da Argentina. Me parece interessante isso também hoje, como contraste, como contraponto, conhecer um pouco mais, né, da realidade argentina, mas com um olhar específico para o norte, para Mendoza em particular. E o Pablo tem trabalhado principalmente com a discussão sobre direitos humanos, tortura na Argentina, no sistema interamericano. Ele é autor individual e participou de várias coletâneas de livros, né? Menciono somente alguns deles, mais recentes. Um livro titulado Aplicação da Tortura na República Argentina, livro bem interessante, que é fruto de um trabalho sistemático dele. Outro livro chamado O Caso das Penitenciárias de Mendoza e o Sistema Interamericano, além de outros dois livros como coautor, um que chama O Livro dos Juízos e um último livro mais recente que chama Usted También Doctor, eu acho que é o último esse, né, Pablo, que foi inclusive prologado pelo Baltasar Garzón, juiz reconhecido internacionalmente, não é? Então essa dupla faceta, não é, do Pablo como intelectual comprometido, professor, mas também atuante politicamente e militantemente na Argentina, em Mendoza em particular, dentro desses frentes, né, dos direitos humanos, da tortura, ele vai fazer uma fala intitulada Crimes contra a Humanidade, Julgamento da Responsabilidade Civil, que me parece interessante por vários motivos, não só para ilustrar o trabalho dele e o que tem sido discutido na Argentina, mas inclusive, parece óbvio, mais por estimular a nossa própria discussão do caso brasileiro, né? Recentemente, todos sabemos que há um debate político em andamento, às vezes bastante restrito ainda, se comparado com os vizinhos latino-americanos, né? Impulsionado pela Comissão da Verdade, comissões paralelas, um debate público ao redor da questão da memória, do juízo, da tortura, não é? E nesse sentido, me parece que o caso argentino sempre serve como um espelho interessante, não simplesmente por comparação, mas por ilustrar também questões que são de fato transversais e sobre as quais avançamos bastante pouco, né, no Brasil. Então, eu queria passar a palavra para o Pablo
E dizer também que hoje nós vamos ter a participação como debatedor, comentador do Andrés del Rio, que está aqui. Talvez alguns de vocês ou muitos já conheçam, porque o Andrés é da casa, fez a tese de doutorado aqui em ciência política, além de argentino, então vamos ter uma diversidade de sotaques argentinos aqui na mesa. O Andrés é professor agora na UF, na Federal Fluminense, trabalha com temas do judiciário, também questões associadas aos direitos humanos, e ele vai fazer alguns comentários breves, provocações, após a fala do Pablo, que também vai ser uma fala breve, de 35, 40 minutos no máximo, e abrimos depois então para o debate coletivo. Então, eu acho que é isso. Dizer também que o Pablo vai falar em espanhol, com um sotaque mendocino, que é um pouco mais agradável e mais entendível que o sotaque portenho, não é? Eu acho. Então, eu queria passar então a palavra para ele, agradecer pela presença. Obrigado, Pablo. Sí, sí. Bueno, primero agradecer a Breno y la invitación y a todos la presencia aquí. Decir también un poco para presentarme, completar la presentación de Breno, que también tengo una maestría en estudios latinoamericanos, entonces me parece que es importante esto en el sentido de que hemos tenido en Brasil, en Argentina, en Chile, en nuestros países una realidad, somos latinoamericanos, es decir, yo me interpreto a mí mismo como latinoamericano, es mi primer nacionalidad. Entonces es una realidad común la que hemos tenido. Por eso ahí encuentro la riqueza de lo que vamos a hablar, ¿no? Los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Sudamérica, esperen que voy a apagar esto, los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Sudamérica se cometieron producto de un plan común. Ese plan común que conocemos como también con su matriz de plan Cóndor, pero con un plan con dos patas: la desaparición forzada y la tortura, como las dos patas centrales. La tortura porque era el mecanismo para obtener información para secuestrar a otros militantes. Y la desaparición forzada porque era el mecanismo de negar los crímenes que se cometían. Los crímenes contra la humanidad tienen la característica de que se desarrollan desde el aparato del Estado. Es decir, que los estados de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil se convirtieron en estados terroristas porque tenían el dominio del territorio, de la población, y utilizaron estas dos herramientas. El terrorismo de Estado en Argentina, hay que hacer una breve reseña histórica. Se produce primero, no se puede entender el golpe de Estado del 76 en Argentina sin entender que hubo una proscripción de la principal fuerza política, que fue el peronismo. Perón fue proscripto y viajó al exilio. Y fue proscripto el peronismo, el justicialismo, durante 17 años. O sea que el régimen político argentino no era un régimen legítimo, era un régimen manejado desde el año 55 por la dictadura militar o por los militares. Salvo dos interregnos de Frondizi y Illia, que estuvieron también custodiados,
porque Frondizi tuvo un margen muy pequeño y le fueron imponiendo ministros y después le hicieron el golpe. Y Illia, cuando el presidente Illia intenta abrir democráticamente el juego, también es derrocado. La primer dictadura que tuvimos es la que llamamos dicta blanda, que es la de Onganía. Dicta blanda porque no se aplicó un plan criminal como el que aplicó la dictadura del 76. Pero además hay que entender que si bien el golpe fue en el año 76, el golpe militar, los militares, a partir de la muerte de Perón y de la asunción de su esposa, manejaban el poder desde el 75 y organizaron una ingeniería jurídica de normas ilegales para reprimir lo que ellos llamaban la subversión. ¿Por qué digo normas ilegales? Porque determinaban el uso del tormento, el secuestro de los niños y la desaparición forzada, y había una ingeniería jurídica. Es decir, no fueron hechos aislados. Después en el debate lo podemos debatir, pero no hubo un exceso en la represión, hubo un plan criminal. Nuestros países latinoamericanos se vieron influenciados por la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, al que le interese esta temática, hay un libro muy bueno de María Monique Robin que se llama Los Escuadrones de la Muerte, editorial Planeta, que se consigue fácilmente. María Monique ganó el premio de la legislatura de Francia por esta investigación, donde ella demostró que Roger Trinquier, que era un maestro francés, que es el que empieza a trabajar el tema represivo en Indochina, empieza a establecer mecanismos y edita un libro que se llama La Guerra Moderna, donde él sostiene lo que después se va a aplicar en Argelia. Hay una película de Pontecorvo que se llama La Batalla de Argel, y en esa película surge cómo los franceses, en su faz colonial, en su sometimiento de Argelia y con uso de uniforme militar y en funciones de la policía política, digamos, secuestraban a las personas, las torturaban y en un pizarrón iban trabajando para ver quién integraba la célula guerrillera con esa persona. Es decir, como los movimientos revolucionarios eran celulares, la manera de armar la célula era torturar a uno para saber quién era compañero, porque esa persona sabía de 3 o 4 más. ¿Se va entendiendo lo que hablo? Entonces, ese mecanismo de la batalla de Argel, tomado también por los franceses de sus antiguos enemigos nazis, porque la desaparición forzada viene de la influencia nazi del decreto de Hitler de noche y niebla, es decir, secuestrar a la persona y que no aparezca el cadáver para de esa manera no pagar la cuenta política del asesinato. Bueno, esa influencia francesa, María Monique plantea que es la más preponderante. En mi libro, que lo comentó Breno, que es mi tesis doctoral, que se llama La aplicación de la tortura, yo sostengo que en la doctrina de seguridad nacional hay dos influencias. Una la francesa, pero también está la norteamericana. Es decir, Estados Unidos, a través de la escuela que hizo funcionar de formación de oficiales superiores, primero en West Point y después en Panamá, también formó a los superiores oficiales de los regímenes militares latinoamericanos para la represión. La situación de la escuela francesa en Brasil les va a interesar mucho, porque en el libro de María Monique habla de Paula Usareses, que es uno de los que emigra a Brasil.
y parte de los BOAS que vienen a formar a los militares brasileños. Y va a haber otro grupo de franceses que van a ser contratados por López Aufranc y la inteligencia militar argentina y traídos a Argentina. Y es una manera de los franceses sacarse sus instructores militares y mandarlos a Argentina y Brasil y evitar cualquier reclamo por sus atrocidades en Argelia, y también evitar el problema de tenerlos porque habían atentado incluso contra el presidente algunos, cuando se produce la libertad de Argelia. Y es una manera también de formar a los ejércitos latinoamericanos. Después vamos a ver en el juicio a Contreras en Chile y en el caso de Arancibia Clavel, vamos a ver la vinculación que hay entre fuerzas de inteligencia chilenas con brasileñas, es decir, la vinculación entre los distintos países. Pero lo importante de la doctrina de seguridad nacional es la influencia francesa, que era este mecanismo muy bien detectado por Pontecorvo en su película La Batalla de Argel, y muy bien relatado por María Monique Robin. Pero por otro lado, me permito decir que también estuvo la influencia norteamericana. Zaffaroni, cuando hace el prólogo a mi libro, dice también él entiende que la influencia más preponderante fue la francesa. Me permito discutir con ellos en el sentido de que cuando me tocó interrogar, y ahí, como bien decía Breno, en mi función como abogado acusador de los militares, el represor más grande que hubo en Mendoza se llamó Luciano Benjamín Menéndez, que es hoy condenado, tiene 10 cadenas perpetuas. Era un asesino que en Argentina dividió el país en áreas. Él estaba a cargo del área Córdoba, Mendoza, La Rioja, Tucumán. Tenía una amplia área, que era la área 33. Él, cuando estuvo enfrente mío, me dijo: yo soy oficial superior de la Escuela de Oficiales de Norteamérica. Su mayor logro para él era haberse formado en Estados Unidos. Él se sentía orgulloso de su formación norteamericana, digamos. Entonces, para mí, eso me marcó en el sentido de que hubo una influencia francesa reconocida incluso en las entrevistas por Díaz Bessone, que es la entrevista que le hace María Monique Robin, reconocida por el ex dictador Viñone, reconocida, pero también hubo una influencia norteamericana muy fuerte cuando Menéndez, Galtieri, que también fue presidente Galtieri, Menéndez quiso hacer un golpe dentro del golpe. Si Menéndez era, Videla fue un asesino, pero Videla iba por más, Menéndez iba por más, quería más muertos. Es decir, en Argentina tenemos 30.000 desaparecidos. Menéndez consideraba que eso era poco. Y Menéndez, incluso ya en democracia, estando vigente las leyes de impunidad, lo van a entrevistar y él saca un cuchillo y persigue a un periodista con un cuchillo. Y le sacan una foto, que cualquiera la puede poner en Google, y está Menéndez con el cuchillo así y un guardaespalda que le agarra la mano. Bueno, esto me fui un poquito, pero era para hablar de la doctrina de la seguridad nacional. Vamos a tener después en esta reseña histórica vamos a llegar al 76, donde el golpe militar se da para implantar este sistema y este plan criminal, y se van a empezar a llevar adelante los crímenes contra humanidad. Yo ahí puse la visita de la CIDH, porque en 1979 en Argentina la visita a la Comisión Interamericana. Esto es una concesión que hace Videla para conseguir apoyo. Estamos hablando de 1977 con Carter. Entonces, él acepta que venga la comisión. Las madres, que tal la conoce a Nora Cortinas y
EVE y demás, cuando van a la fila para ir a denunciar a la comisión, cuentan que iban los policías a querer sacarlas de la fila para cuando ellas querían hacer la denuncia. Y en la revista Gente, la revista, digamos, pasatista, se decía, hay una campaña anti-argentina, y hablaban de los derechos humanos de los delincuentes subversivos. Fíjense que después, hoy en democracia, todavía se habla de derechos humanos de los delincuentes, o sea, se utiliza el mismo latiguillo, el mismo concepto que fue acuñado por los militares. Los militares con esto decían que la defensa de los derechos humanos era una campaña anti-argentina. Y hicieron unas calcomanías para los autos que decía los argentinos somos derechos y humanos. Para, no sé si algunos recuerdan, para fomentar, defenderse, entre comillas, y decir aquí no ocurre nada, en Argentina no ocurre nada. Esa visita de la comisión coincidió, la primera fue en realidad la visita de Amnistía Internacional a las cárceles y visita Amnistía la cárcel de Devoto. Y también en ese marco los dictadores hablaban de campaña anti-argentina y ahí utilizaban discursos de ataque a Inglaterra por Amnistía, ¿sí? Pero era su manera de rechazar como campaña anti-argentina la visita de Amnistía y la visita de la comisión. Y después, donde va a haber también una demostración muy clara de todo esto, es Argentina va a tener una represión, el país dividido en áreas, un esquema normativo ilegal, una represión basada en la tortura y la desaparición forzada. Y yo digo que la desaparición forzada y la tortura son los mecanismos que utilizó el plan represivo en el Cono Sur. Es decir, en la Alemania nazi nosotros vimos una maquinaria industrial de la muerte, ¿sí? Auschwitz, el que pudo ir a Alemania y conocer los campos de detención en distintos países de la Europa ocupada del Eje, el que pudo leer el libro de Lemkin sobre el dominio del Eje en la Europa ocupada, el que pudo ver eso, ese era un plan de exterminio industrializado. Nosotros vivimos, y esto, en esto sí sigo a Raúl Zaffaroni, que pueden googlear la última ponencia de él en el Congreso de Criminología de México, que él sostiene más o menos lo mismo que en el prólogo, pero va un poco más allá, que en el prólogo de mi libro, pero va un poco más allá. Él dice que la represión en el Cono Sur fue realizada por los ejércitos, pero en función militar, policial, no militar. O sea, no en función de combate, sino en función policial. Es decir, el ejército tuvo el control operacional de las otras fuerzas, policía, prefectura, gendarmería y las demás fuerzas, y en función policial persiguió personas, las secuestró, las torturó, atrapó otras y las desapareció. Y los niños los otorgó a familias occidentales y cristianas, o sea, con la lógica de... En la Alemania nazi el tema era matar al niño. Es decir, ustedes pueden leer un libro muy bueno que se llama Las Benévolas, de Jonathan Little, que es un historiador, y el libro es muy bueno, donde se plantea el tema del asesinato de los niños, y él lo hace documentado, investigado, y la idea del nazismo era que no sobrevivieran niños, y la orden de Hitler va a matar a los niños. En la Argentina, la mecánica que se probó en el juicio a Bañek, que es el juicio que lleva Estela de Carlotto, yo soy abogado apoderado de Estela, en Mendoza, y llevo las causas. Hemos encontrado una nieta en Mendoza, hemos recuperado una nieta, y Estela lo que denunció en esa causa y en el país,
lo que ha denunciado junto a Alan Yut, que Alan es el abogado de Estela en Buenos Aires, el abogado de abuelas, lo que se ha denunciado es que justamente los niños eran ubicados o intentados ubicar en familias que cumplieran esos requisitos. ¿Me entienden lo que hablo? Voy muy rápido. Bueno, y ha sido una maravilla, tengo que hacer este paréntesis, que haya aparecido, que se haya encontrado el nieto Estela, ¿no? Ha sido algo que a nosotros nos ha llenado de emoción. Si ustedes lo pueden ver, van a ver que es algo que para un trabajador de los derechos humanos es emocionante ver la foto de Estela con su nieto, porque pareciera algo fácil, pero encontrar a los nietos es una aguja en un pajar. Pensemos que de 500 chicos solamente hemos recuperado 100 aproximadamente, es decir, y ya estamos hablando de cuántos años, y además con un equipo de antropología que se formó muy serio, tan serio y tan bien trabajan. Nosotros estamos trabajando con ellos en un campo que se llama Las Lajas en Mendoza. Ellos han sido invitados por México hoy para trabajar en lo de Ayotzinapa y tienen un trabajo reconocido mundialmente. Porque, bueno, abuela fue haciendo lo imposible, ¿no? Abuela fue consiguiendo un banco de datos genéticos. Nosotros la primera muestra que hicimos la podíamos cotejar con una familia. Digo, el juez nos permitía con una familia. Hoy todos los jueces, no, ya es jurisprudencia, admiten el cotejo con todo el banco, lo cual es un avance notable, porque por ahí no puede pertenecer a esta familia, pero puede pertenecer a alguien de todas las familias que estaban allí, ¿no? Bueno, lo de la normativa lo voy a pasar rápido, porque no sé cuánto voy, pero 10, 15 minutos... Me quedan 15. Bueno, vamos a pasar rápido. Bueno, tengo que hacer un parate en el juicio a los comandantes y en las leyes de impunidad. Argentina ha logrado hoy que caiga la impunidad. Lo consiguió en 2005. Pero hay dos cuestiones centrales. Para que caiga la impunidad, tiene que haber un plan político de lucha contra la impunidad. En la Argentina hubo dos grandes presidentes de la democracia que tuvieron un plan contra la impunidad. Uno fue Raúl Alfonsín, que ganó las elecciones en Argentina recitando el preámbulo de nuestra Constitución, es decir, para decirlo claro, basándose en la Constitución de nuestro país y diciendo que iba a juzgar a los represores porque él era miembro de APDH. Yo soy miembro del MET, que es Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. MET y APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, son los dos organismos históricos en Argentina de impulso de las causas de lesa. Antes que hoy Gil Garbó y todos los fiscales las impulsan. Pero antes de los fiscales y antes de que la justicia se depure a sí misma, los que batallábamos éramos los organismos. Entonces, es muy importante entender este aspecto del enjuiciamiento y el impacto que tiene, y yo creo que aún hoy tiene en Latinoamérica, la foto de los comandantes argentinos en el juicio a la Junta. Yo no sé si ustedes la han visto, pero es un tribunal de justicia y en el banquillo los que habían gobernado Argentina. Y Alfonsín gana diciendo que los va a enjuiciar. Luder, que era su oponente, decía que iba a dictar una ley de perdón. Kirchner, Néstor Kirchner, representante del otro gran partido argentino, el justicialismo, el plan contra la impunidad de Alfonsín lo diseña Carlos Nino. Carlos Nino es un filósofo que tiene un libro muy bueno que se llama Juicio al Mal Absoluto. Pero además tiene otro ideólogo fundamental que tiene otro libro que es Malamud Gotti, que es otro profesor de filosofía. Esos dos libros ustedes los pueden conseguir al que le interese esta temática. ¿Cuál es el plan? Los militares se van a juzgar a sí mismos.
Si no funciona, van a ir a una cámara de apelaciones. Es la 20.049, esa es la ley. Ese era el plan. Pero ellos sabían que no iba a funcionar y que iban a ir a la Cámara de Apelaciones. Y en la Cámara de Apelaciones vamos a juzgar a la cúpula. Entonces se juzga a la cúpula y se la condena. Con aciertos y errores, porque no se condena a una a la Fuerza Aérea. Pero después con el Kirchner va a tener un plan contra impunidad que va a ser depurar la Corte Suprema, acá tenemos colega que trabaja esa temática, es decir, sacar a los jueces de Menem, de la Corte, que Menem había puesto en la Corte a sus compañeros de estudio, es decir, estudio, ¿cómo se le dice? Staff jurídico, de su escritorio. Eso los había puesto de ministro de la Corte, sus amigos. Si tenían un cartel que decía mis amigos, decían, soy amigo de Menem, y entonces era ministro de la Corte. En cambio, Kirchner, con aciertos y errores también, pero Kirchner nombra jueces reconocidos por los abogados argentinos. Nos pueden gustar más algunos, menos otros, pero eran Carmen Argibay, jurista internacional reconocida, estuvo presa en la cárcel de Devoto, Raúl Zaffaroni, con muchas críticas que se le pueden hacer y con una derecha que no lo acepta, pero que es uno de los juristas con mayor producción intelectual y un profesor del Departamento de Derecho Penal de la UBA, Hayton de Nolasco, es decir, cambia la Corte. Y con el cambio de la Corte, en el 2003, esa impunidad que se había establecido, primero por la ley de obediencia de vida y la de punto final, que rápidamente la ley de punto final fue cuando se le hacen un alzamiento militar a Alfonsín. Entonces, Alfonsín, fíjense esto en política, es para pensar, ¿no? Él en un helicóptero va al cuartel. O sea, estábamos débiles, nuestra democracia estaba débil. El presidente tenía que ir al cuartel y tenía que parlamentar con los alzados y tenía que concederles ¿qué? La impunidad, a punta de arma. Entonces se da la ley se da la primera ley, que es la de punto final. Esa ley no funciona porque los fiscales tenían 6 meses para impulsar las causas y sorprendentemente las impulsan. Entonces Alfonsín tiene que hacer otra ley, porque ya había parlamentado, el golpe no se había dado, él había dicho Felices Pascuas. El Felices Pascuas de Alfonsín es, transé con los militares, está todo bien. O sea, entregué la impunidad a cambio de la democracia. ¿Sí? No funcionó, entonces la segunda ley de obediencia debida dice: todos los actos inmorales cometidos por los inferiores responde el superior. Entonces una pirámide. ¿Quiénes quedan arriba? Los comandantes. Y después viene Carlos Menem y los indulta a los comandantes. Todos impunes. Ese fue el plan a favor de la impunidad. Es decir, en los dos grandes partidos argentinos tuvimos líderes a favor de la lucha contra la impunidad y tuvimos líderes que trabajaron por la impunidad. Menem trabajó por la impunidad. Cuando viene Kirchner, lo primero que hace es cambiar la Corte en el 2003, y en el 2005 la Corte, y acá viene Perú, que Tabel ha estado en Perú, pero la Corte, ¿qué usa para declarar la nulidad de las leyes? El caso Chumbipuma Aguirre contra Perú, que es el caso Barrios Altos. El caso de la Corte Interamericana, es decir, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana había fallado sentencia en un caso de un grupo, corregime si en algo no me ajusto a la verdad, un grupo llamado Colina, dirigido por Montesinos, que sería el segundo de Fujimori, entra a un lugar, en una barriada que se llama Barrios Altos, y asesina 15 estudiantes. 20 estudiantes. No todos estudiantes, por eso, pero o gente que estaba ahí, porque era una pollada, que le llaman pollada, sería una juntada,
un, no sé cómo le llaman acá, una fiesta, un party, no sé. Los, bueno, ese crimen de Perú es considerado crimen contra la humanidad, porque lo hace Fujimori en dominio del Estado con un grupo paramilitar. Y una de las asesinadas es Chumbipuma Aguirre, que es la que encabeza la causa, y la Corte Interamericana, ¿qué dice ahí? Después lo va a decir de nuevo en Almonacid Arellano, que es un profesor chileno que es asesinado, va a decir que va a tipificar los crímenes contra la humanidad. El que le interese en los crímenes contra la humanidad, en el caso Barrios Altos, que es Chumbipuma Aguirre, va a encontrar ahí la tipificación. ¿Qué dice? Que son imprescriptibles, que los comete el Estado contra la población civil y que no, que las leyes de impunidad, ya se llame autoamnistía, ya se llame punto final, obediencia debida, ley del perdón, ley del olvido, ley como todas las leyes que florecieron, no, porque sería todas las leyes que se propagaron indebidamente por nuestros países, esas leyes eran incompatibles con el sistema interamericano. Eso vino muy bien porque ahí Zaffaroni, Argibay, Hayton de Nolasco, nuestros jueces cortistas dijeron, ah, mire, la Corte Interamericana Argentina le reconoció competencia y dijo que estos crímenes son imprescriptibles y deben ser juzgados y que estas leyes son inoponibles al sistema interamericano. Entonces, Argentina podría tener responsabilidad internacional, por lo tanto, estas leyes tienen que caer, ¿se entiende? Entonces, la Corte declara nula las leyes. Y ahí en Argentina había un gran debate, porque el Congreso, la hija de Rodolfo Walsh, que Rodolfo Walsh fue un dirigente político argentino que fue el que descubrió la clave de la invasión de Cuba, de Estados Unidos a Cuba, en Bahía Cochinos. Él era un escritor de cuentos policiales, que el que le interesa en los cuentos policiales tiene Variaciones en Rojo y dos o tres más que son muy buenos cuentos policiales. Y después tiene un libro que se llama Operación Masacre, donde él entrevista a los militantes del 55 que fueron asesinados en un basural en León Suárez, y ahí le cuentan cómo fueron asesinados por peronistas esos militantes. La hija de Rodolfo Walsh, asesinado en el 77, que antes de ser asesinado, y eso también les digo porque les puede interesar, manda una carta a la dictadura, impecable la carta de Rodolfo Walsh, donde le dice, le canta a las 40, les dice de todo a la Junta, o sea, les dice además con mucha precisión, con muchos dedos lijados, les dice cada cosa, cada derecho que vulneró la dictadura desde el 76. Y efectivamente es asesinado. La otra hija de él, que era guerrillera, pertenecía a Montoneros, cuando la patota militar la rodea, sale al balcón y les dice, ustedes no me matan, yo elijo morir. Le dice, es asesinada, por supuesto. La otra hermana, la que era chiquita, hoy es legisladora en Argentina por la izquierda, se llama Patricia Walsh, ella presentó el proyecto de la ley 25.799, que es la que declaró nula las leyes de impunidad, con una ley. Pero con una ley, los juristas argentinos decían no, porque una ley no puede declarar la nulidad de otras leyes. Entonces, cuando Zaffaroni y los jueces, la Corte declaró la nulidad, listo. Ya no hay cómo decir no a esto. Y la Corte lo hizo en el caso Simón y del Cerro. Simón era, en el caso Simón y del Cerro, porque la Corte en Argentina tenemos control difuso de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se controla la constitucionalidad en cada caso. Simón era el torturador que había secuestrado a Poblete y a Havlik y los había asesinado y tenían una niña y seguían buscando esa niña. Bueno, ahí se declara la nulidad de las leyes de impunidad. Bueno, no sé cuánto me
Bueno, voy a tratar de cerrar rápidamente. Obviamente no he podido, me hice de más diapositivas de lo que iba a hablar. Pero digo, en Mendoza se da un proceso que no se ha dado en Argentina, que es que nosotros, cuando empezamos a impulsar las causas, éramos los más atrasados. ¿Por qué? Porque la justicia no nos daba lugar. Cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que los mismos jueces que no nos daban lugar habían sido jueces de la dictadura. Y cuando los denunciamos, apareció que ellos habían presenciado torturas, habían estado con los grupos paramilitares, habían indicado qué personas secuestrar. Y entonces ahí están Otilio Romano, Guillermo Petra, Evaristo Carrizo y Luis Miret. Fueron todos destituidos, eran jueces hoy. Fueron destituidos en 2010. Esos jueces que quedaron, fíjense además políticamente, ¿no? Quedaron, sobrevivieron a la dictadura, vino Alfonsín y no los tocó, vinieron 6 gobiernos democráticos, vino además, cayó de la Rúa, o sea, de la Rúa era presidente, cayó, hubo como 4 presidentes en 2 días, ninguno de esos 15 presidentes que tuvimos tocó a estos jueces. Entonces, hoy, gracias a lo mejor del radicalismo y lo mejor del justicialismo que permitieron la lucha contra la impunidad, nosotros los denunciamos y hoy están presos. Es más, Romano, cuando se enteró que podía caer preso, como él tenía dinero, recursos, y además era un juez que había estado involucrado en casos de corrupción también en Mendoza, viajó a Chile, se fugó. La noche que le avisaban, que lo le avisaron desde el Consejo, con información privilegiada que lo destituían, huyó para no ser detenido. En Chile se instaló en una playa a vivir y logramos, yo le di poder a 2 abogados chilenos que son Carlos Quesada y un socio de él, y ellos se constituyeron en la Corte Suprema. La Corte no había aceptado hasta ese momento a los organismos y aceptó a Quesada porque justo estaba el juez, que es el mismo juez que tenía la causa contra Pinochet, Muñoz, y ordenó la detención, semidetención de Romano en Chile, y ordenó vista a la procuradora chilena. La procuradora chilena dijo que Romano debía ser extraditado. Romano contrató el escritorio más grande de abogados de Chile y perdieron en la corte. Y Romano fue extraditado a Mendoza. Es una particularidad de Mendoza esta. Pero además el caso Romano quedó como un leading case o como un caso para que futuros dictadores, porque él, ¿qué hizo? Él pretendió acogerse a la ONU como refugiado y perseguido político. Es decir, y le dijeron, mire, usted está acusado de autor de crímenes contra la humanidad, o sea, usted no es un perseguido político. Entonces, digamos, ha quedado establecido que, porque si no cualquier dictador de cualquier país mañana va a decir, soy un perseguido político, cuando en su país se consiga juzgarlo por algún crimen del pasado, y va a decir, no, mire, yo soy como Romano, me están persiguiendo. Bueno, y ahí quedó clarísimo, no le dieron, no le aceptaron los organismos internacionales y no le aceptó. Nosotros teníamos mucho miedo a la Corte chilena y a la justicia chilena. Hay un libro de una jurista chilena muy bueno para el que le interese estos temas que se llama La justicia chilena negra. Yo lo tengo, ya no me voy a acordar ahora bien. El libro negro de la justicia chilena, el libro negro de la justicia chilena, donde cuenta, bueno, cómo también, porque en el ámbito de la justicia, Romano era íntimo amigo de quien fue destituido hace poco como juez subrogante, Cabral. ¿Vieron que en Argentina hubo una marcha para que restituyan a Cabral? No sé si alguien la vio. Bueno, fueron 15 personas, pero se intentó. Él era un juez que nunca había concursado y era juez del máximo tribunal penal. Pero como él era gremialista, era el presidente de la Asociación de Magistrados, nadie lo tocaba de su cargo subrogante. Subrogante quiere decir débil, es un cargo que él no lo había ganado.
Cuando lo destituyen del cargo, él trata de hacer marcha y demás. Bueno, ellos, la asociación de magistrados, es decir, el organismo de magistrados, estaba a favor de los jueces que eran cómplices de la dictadura. Es decir, es como cuando el Colegio de Abogados de Madrid, esto le va a gustar a Breno, estaba a favor de la tortura cuando empezó el movimiento abolicionista. Es decir, las instituciones de los abogados o de los jueces nunca se han caracterizado por ser progresistas, sino al contrario. Entonces, estas instituciones aún hoy defendían a los jueces acusados de crímenes contra la humanidad. Estamos. Entonces, si quieren hacer preguntas y nos abrimos al debate, esperen. Bom, como eu disse antes, eu vou passar a palavra então para o Andrés, que vai fazer alguns comentários, provocações e vai mediar também o debate. Senta lá, Andrés.